Probablemente no será nuevo si digo que estamos sometidos a un tsunami tecnológico. Tecnologías como 5G, Big Data, inteligencia artificial, incluso la nube o ciberseguridad, quizás las tenemos más interiorizadas, están arrollando en general todos los sectores. Pero esto es solo una parte de tecnologías exponenciales, tecnologías que nos permiten desarrollar negocios que crecen súper rápido. Y que tienen muchísimo impacto, tanto a nivel de negocio como a nivel social. Pero eso es solo una capa. Hay otra capa de tecnologías disruptivas que quizás son menos conocidas, tecnologías exponenciales que son menos disruptivas, como puede ser blockchain o CRISPR, una tecnología de análisis genético y de construcción genética, o bueno, nanotecnología. Hay otra capa de tecnologías que son quizá menos conocidas y que también nos van a llevar a un escenario de innovación disruptiva. Innovación disruptiva en realidad es cambiar el estándar. Es como pasar de la máquina de escribir a los primeros ordenadores. Recordaréis quizá los que tengáis más de 30, 40, el cambio de la Olivetti a los Spectrum, ZX o a los Astra CPC SM128. Vale. La cuestión es que probablemente un ordenador de esa época se parece mucho a un Mac de hoy, mucho más que a una máquina de escribir. Muchos de los cambios que estamos viviendo en tecnología nos van a hacer poner en un escenario en el que vamos a pasar de nuestra Olivetti en muchos de los campos a nuestros ordenadores. Ese cambio de estándar ya se está produciendo en algunos ámbitos. Lo que hoy les voy a contar a los alumnos es cómo veo yo la base de cómo afectan esas tecnologías exponenciales a la hora de generar cambio de estándares, innovación disruptiva, y especialmente vamos a verlo en dos sectores que creo que les pueden ser conocidos. Uno, por obviamente la trayectoria de la escuela, que será Agrifood, sector de agroalimentación, y otro en el sector legal tech. En ambos sectores se están produciendo cambios enormes que tienen que ver con el uso de estas tecnologías.